estar hoy acá. Creo que nos debemos agradecer a todos que acompañamos en esta situación. Nosotros conformamos la Mesa Provincial Agropecuaria, la Sociedad Rural Argentina, Colinagro, Carvab y Federación Agraria. Esto es de alguna manera el que tiene como intención lo que es la operatividad dentro de la provincia de Buenos Aires y la articulación de políticas que hagan al agrimito bonaerense. Estamos atravesando una situación muy compleja. En realidad, para informarles, hay más de 54 distritos en la provincia de Buenos Aires en emergencia o desastre agropecuario. Tenemos graves inconvenientes en distintos lugares, la situación cada día se agrava más y la situación está muy problemática en toda lo que es la cuenca del Presidio del Salado y la salida hacia el mar. Distritos como Rauch, Ayacucho, Pila, Dolores, Chascomús, Guido, están pasando una situación sumamente delicada. Inclusive en algunos casos, y aunque parezca mentira, por situaciones hidráulicas debería resolver, como es el uso de las esclusas. Tenemos problemas en el Canal 2 con salida al mar, que está inundando la falta de evacuación y está inundando todo lo que es el distrito de Maipú. Y aunque parezca mentira, se fue a querer abrir la esclusa, y como hacía años que no se trabajaba sobre esa esclusa y nadie la mantenía porque algún genio se le habrá ocurrido que no se debería abrir, no pudo abrir. Y cuando se quiso abrir un canal al costado para liberar, tampoco se permitió. O sea, estamos entrando en una situación bastante compleja desde ese punto de vista y situación que se va a agudizar lamentablemente. Los pronósticos climáticos no son los mejores y todos los del campo sabemos que la primavera son periodos de más de lluvia, así que estamos ante un drama bastante complejo. La mesa de enlace provincial nos reunimos semanalmente y tratamos de accionar ante el gobierno provincial para tratar de conseguir medidas. El día de ayer hemos sido recibidos por el gobernador, el cual manifestó su preocupación en ese sentido. Y ha manifestado también la presentación de algunas medidas que después a lo largo de la asamblea y a requerimiento de ustedes las vamos a manifestar cuál ha sido y cuál ha sido también los reclamos que hemos hecho. Entendemos que el sector agropecuario tiene una complejidad que no es producto solamente de las condiciones climáticas. Nadie le puede echar la culpa a nadie de que ha llovido. Pero sí le podemos echar la culpa, y a muchos la tienen, no hacer las obras necesarias. Tenemos la obra del plan maestro del río Salado, que tiene más de 3 años de atraso en su realización. Tenemos canales clandestinos realizados, tenemos alcantarillas tapadas, tenemos puentes que no sirven, tenemos esclusas cerradas, tenemos una cantidad de cuestiones de infraestructura que realmente durante todos estos años han creado esta situación que se da hoy. Seguramente que si la situación hidráulica hubiese sido distinta, la evacuación hubiese sido más rápida. Y a eso es el problema que nos tenemos que abocar, y eso tiene el sentido de esta asamblea, de compartir entre todos la problemática de uno, y de que por lo menos desde la mesa provincial y en el ámbito provincial llevemos cuál es la problemática de cada uno de ustedes y los reclamos para poder hacerlo valer. Y tenemos un problema que es mucho más grave todavía, y creo que es un llamado de atención a todos nosotros, que es la situación de los caminos rurales. Hemos tenido durante años los caminos rurales en muchos distritos a cargo de los intendentes municipales. Y esto ha sido no solo perjudicial, sino ha sido nefasto. Hoy literalmente nos estamos quedando sin caminos rurales. Los caminos rurales son las arterias de la producción. Si no podemos ingresar insumos y si no podemos sacar la mercadería, estamos mal. Y vamos a estar peor. Entonces, necesariamente esta cuestión hay que revertirla, y si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, por lo menos tiene que tener la capacidad de poner el dinero necesario para que los productores lo hagamos. Y esto es un llamado de atención a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que actuar en consecuencia en esto. Tenemos que estar sumamente atentos porque los intendentes siguen tomando la tasa vial como un costo de casa. Ayer en la reunión le planteamos a la ministra de Economía qué pasaba con la descentralización del 25% del impuesto inmobiliario que debe ir necesariamente a obras de infraestructura local, caminos de tierra e infraestructura en caminos. Un ministro dijo que el 25% se lo podía disponer y la otro ministro dijo que era el 12,5%. No empezamos bien tampoco. Realmente estas cuestiones son las que vemos a diario en la administración de la provincia. Pero aún así sacamos el compromiso de que los intendentes deban disponer de ese 25% para obras. Y a través de nuestros representados y a través de las rurales vamos a ir
insistir con cada intendente de la provincia de Buenos Aires para que se aboque a la tarea de la reactivación y recomposición de los caminos rurales, porque es una condición sine qua non para que nuestra producción pueda seguir vigente. En la mesa provincial estamos abocados a todos estos temas, a todos estos temas, temas tributarios, siéntanse representados por nosotros, estamos abiertos en todos los canales de diálogo, ustedes pueden hablar con cada uno de nuestros representantes, con las sociedades rurales, para que transfieran estas cuestiones. Que tengan ustedes por lo menos la seguridad que todo aquello que podamos entender, hacer, resolver, gestionar en la provincia de Buenos Aires lo vamos a hacer en carácter representante de ustedes. Lo que sí necesitamos de actuaciones como esta, necesitamos de reuniones como esta para interactuar y para ser más claro en el mensaje y para sentirnos más respaldados en lo que tenemos que gestionar. Así que por eso les agradezco muchísimo la presencia y en nombre de la Comisión Agrícola de la Provincia de Buenos Aires, de la Mesa Provincial Agrícola, le agradecemos su presencia, estamos totalmente abiertos y esperemos tener una tarde fructífera en cuanto a trabajo. Muchas gracias.